Estamos nuevamente con ustedes del programa Decisiones, un magazine cultural de opinión, de periodismo investigativo. Tenemos tres distinguidísimos invitados. Está con nosotros el historiador y profesor, director del Archivo Histórico de Cali, el profesor Carlos Mario Recio. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rolfo. Tenemos también aquí al licenciado Laureano Castellanos, secretario general del SUTEP, un hombre con una gran trayectoria en la lucha por la defensa de los derechos de los educadores. Precisamente, hemos invitado al profesor Carlos Mario Recio, bienvenido, profesor, para que nos ilustre y a la opinión pública y al grueso de los educadores y estudiantes sobre ese importantísimo cuarto simposio de historia, pedagogía y cultura, del cual afortunadamente usted es el gran organizador, el gran líder, y estamos expectantes que nos informe y le informe a la opinión sobre en qué consiste ese simposio, cuál es el contenido. Sabemos de la calidad de los conferencistas. Entonces, profesor Carlos Mario, tiene usted la palabra. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por la invitación, principalmente porque rico aprovechar estos espacios de debate, de conversación y sobre todo con este tema tan importante que es el tema de la conmemoración del Día del Maestro. Sabemos que pues, tradicionalmente el 15 de mayo se celebra el Día del Maestro, es una fiesta como la mayoría de las fiestas que tiene que ver con un componente de alguna figura, en este caso pues, Juan Bautista Lasalle, pero más allá de eso, nosotros lo que queremos y lo que iniciamos hace 4 años fue un proceso en el cual nosotros queríamos reivindicar esa situación de los maestros desde la historia, por supuesto, porque estamos hablando del Archivo Histórico de Santiago de Cali, desde la Secretaría de Cultura. Fue un trabajo que iniciamos también con Secretaría de Educación Municipal y la Universidad del Valle. Ya estamos en el 4º año y consideramos que la mejor forma de celebrar y de conmemorar el Día del Maestro es con una actividad académica. Todos los años vamos creciendo, todos los años tenemos invitados, ya no solamente es aquí en Cali, sino a nivel nacional. Y sobre esa reflexión tan importante que de la historia se debe hacer, y es cuál ha sido la función de la escuela, de esta institución, en los procesos de formación de la ciudadanía, y en ese caso le vamos a dar muchísima fuerza este año, el día 15, 16 y 17, al tema del maestro. Profesor Carlos Mario, ¿cómo se unen, cómo se articulan esos tres ejes tan importantes como es la historia, la pedagogía y la cultura? Bueno, la historia, por supuesto, la pasión de nosotros, desde el Archivo Histórico de Cali. Cuando nosotros iniciamos con un ejercicio que se llamaba la Cátedra Abierta Archivo Histórico de Cali, dijimos en mayo hay que celebrarse, ¿no? hay que tener en cuenta la parte de lo del maestro. Empezamos con una serie de investigaciones, documentos que hablaban sobre la función del maestro en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Y después de eso empezamos como a articular y a decir cuáles son los ejercicios que se están haciendo en la ciudad. Nos dimos cuenta de una semana maestra, esa semana maestra que estaba celebrando la Universidad del Valle, y desde la Secretaría de Cultura encontramos la responsabilidad de tener actividades también académicas abiertas para todo el mundo, y ahí está ese enlace, ¿no? Historia, pedagogía y cultura, y ya estamos en el 4º año. Y ha sido importantísimo ese ejercicio. Profesor Carlos Mario, ¿qué es un archivo histórico? ¿Qué contiene un archivo histórico? ¿Por qué es importante para una ciudad un archivo histórico? Bueno, importante tu pregunta y en buena hora pues que no la haces, porque todos los días nosotros estamos explicando esa labor. Nosotros estamos hablando de un espacio de la memoria. Nosotros cumplimos con la función de conservar, salvaguardar, proteger y difundir lo que tiene que ver con la memoria de la ciudad. Y la memoria de la ciudad se ve representada en lo que nos dejan, en los hallazgos, en lo que va quedando registrado a lo largo de la historia. Y nos podemos dar el lujo y el gusto de decir que el Archivo Histórico de Cali es uno de los pocos que tiene documentación del siglo XVI, documentación que tiene más de 450 años de historia. Solamente el Archivo General de la Nación, el Archivo Central del Cauca y me parece que el archivo, uno de los archivos de Antioquia, tiene documentación del siglo XVI. Tenemos 4 fondos principales, eso se salvaguarda y se protege la documentación en fondos.
está el fondo Consejo o Cabildo, que es el más antiguo, está el fondo Escribanos, el que se va a convertir después en notarial, el fondo Judicial, y luego vamos a llegar al fondo Alcaldía. Profesor Carlos Mario, se aproxima la fecha del 3 de julio. Históricamente hablamos que se adelanta al grito de independencia que se da en Santa Fe, pero hay una discusión que continúa sobre la autenticidad de esas actas del grito de independencia en Cali, que habían desaparecido, que aparecieron. Usted como digamos, adalid de la preservación de esos documentos tan importantes, ¿qué le puede decir frente a esta polémica? Rodolfo, eso es una realidad. Es decir, no es, la polémica está principalmente en plantear que yo creo que es irrisorio oponerse en esas discusiones de decir que quién fue la más importante o quién fue la primera. Creo que eso es una situación que se estaba presentando en el siglo XIX en todo el contexto americano. Lo que sucede en Cali es que Cali va a empezar a captar todos esos ecos de la revolución de Quito, que había sido primero, es decir, los ecos de esas ideas que habían llegado. Entonces pasan por Popayán, una ciudad realista, y Cali tiene eco, es decir, capta todo eso, y lo que sucede es que el Cabildo empieza a manifestarse a favor de eso. Más allá que el documento del 3 de julio, nosotros encontramos documentos posteriores, documentos donde, por ejemplo, Ignacio Herrera y Vergara está manifestando y está diciendo: señores del Cabildo de Cali, únanse en el proceso de una relativa independencia, porque hay que dejar claro que en el siglo XIX en 1810, no podemos hablar de una independencia total, porque acuérdense que la forma que ellos obtienen es de respaldar a Fernando VII, un rey preso, y el tener ese rey preso pues les da autonomía a los miembros del Cabildo. Cali sí fue iniciativa, es decir, eso no hay que negarlo. Y esa razón de por qué el Cabildo de Cali se empieza a unir a eso, yo creo que lo tenemos que resaltar este 3 de julio. Es importantísimo. Pero más allá de discutir que si fue el 3 o el 20, es un contexto que se está presentando en toda América. Y por supuesto, eso nos ayuda a nuestros lazos identitarios y destacar la labor del Cabildo de esa época. Indudablemente, profesor Carlos Mario, no podríamos pasar por alto la trascendencia de las ciudades confederadas. Muy poco se sabe, pero la verdad es que jugó un papel trascendental no solo en la lucha de independencia, sino en la construcción de la República, ¿no? Sí, bueno, puede decir lo de las ciudades confederadas también. Nosotros estamos en una época coyuntural, estamos en la conmemoración del Bicentenario, porque el Bicentenario no es un año específico, sino que estamos hablando de un recorrido de aproximadamente 10, 12 años. Lo de las ciudades confederadas que se firma, sí hay documentos, los documentos sí están. El primero de febrero de 1811 exactamente, hay unas situaciones también previas que se están dando en el Cabildo de Cali, y es importantísimo sobre todo para mirar cuál es el empuje que se está dando en el siglo XIX acá en la región, en el suroccidente colombiano, todas estas ciudades que se unen al favor de una independencia, y esa independencia relativa, es decir, una autonomía política, le va a dar vigor también a unas movilizaciones que se van a dar. Es fundamental esa parte. Valiosísimos los aportes del profesor Carlos Mario. Ahora hablemos en detalle de esa trascendental programación y sobre todo el contenido. Nos dice, por ejemplo, nos habla de la escuela del siglo XXI, del relato digital al relato pedagógico. El profesor Humberto Quiseno, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, nosotros vamos a tener una programación de 3 días. Como ya les había dicho, el simposio es para invitar a toda la ciudadanía, a todos. Recordemos que la programación de la Secretaría de Cultura es una, yo digo que es una responsabilidad, no más que cumplir con esa parte, es una responsabilidad de tener espacios académicos para toda la comunidad. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nosotros reclamamos espacios o lugares donde nos den preparación, formación. Aquí es un espacio gratuito, y sobre todo en ese espacio tan lindo como es el Centro Cultural de Cali, que no es de la Secretaría de Cultura, es de la ciudadanía. Es del municipio, es el gran centro cultural municipal y es de todos nosotros. Entonces nosotros tenemos que ocupar estos espacios y empezar a llenar, y sobre todo, como toda la programación que llevamos a cabo en la Secretaría de Cultura, totalmente gratuita. En cuanto a la programación, estamos hablando del tema, el primer día vamos a trabajar escuela, maestros y saberes, el segundo día vamos a trabajar disciplinas y saberes escolares, y por último vamos a terminar con maestros, enseñanza y pedagogía. El eje principal va a ser maestro.
y un maestro analizándolo desde la historia, desde los saberes, desde lo que se produce desde unas áreas específicas. Ya nos nombraba Rodolfo la importancia de los profesores. Tenemos al profesor Humberto Quiseno, vamos a tener también algunos maestros que hacen parte del grupo Historia de la Práctica Pedagógica, que vienen desde Bogotá y desde Medellín. Importantísima la presencia de Alejandro Álvarez. Alejandro Álvarez ha sido uno de los que más ha reflexionado sobre el maestro y sobre la escuela. Recordemos el texto de Alejandro que se llama Y la escuela se hizo necesaria. Y es una fortuna, es una ventaja tenerlo aquí en Santiago de Cali. Entonces, en ese primer día, pues contar con la presencia de Humberto Quiseno, acerca de esos relatos, ¿no? Esas reflexiones que está haciendo sobre lo contemporáneo, tomando la historia, pero también qué es lo que está sucediendo hoy en día. Finalmente, profesor Carlos Mario, frente a esa polémica de que lo digital y el libro digital pueda desplazar ese texto que uno acaricia y que quiere y lo conserva en su biblioteca, ¿es posible que algún día el libro digital pueda rebasar y desaparecer el libro que uno está acostumbrado a manipular? Pues la verdad es, no sé en qué consistirá, si es una negación propia, porque también esas ganas, pues el añorar y el tenerlo físico, y sobre todo cuando nosotros trabajamos en un archivo, pues es importantísimo. Yo creo que no, creo que hay que saber manejar el tema de las tecnologías, saber que hay nuevas formas de acercarse al conocimiento, poder acercar también a los jóvenes a través de estos medios digitales, que cuando uno hace una investigación o cuando se escribe, también tener sus CDs que lo puedan consultar en internet, revisar las bases de datos. Pero lo físico sigue siendo muy importante, y sobre todo porque en términos de la memoria, de la conservación como tal, es muy difícil que tienda a desaparecer. Pensemos un poco en lo que nosotros hacemos cuando hacemos el simposio también. Le decimos a hoy en día, cuando van a algún evento, entonces a los profesores o cuando llegamos a un congreso, nos entregan es una memoria o nos entregan un CD, y muchas veces lo dejamos ahí. Y qué bonito también cuando nos entregan un texto, cuando nos entregan algo escrito, cuando nosotros lo podemos palpar, cuando lo podemos tener en la biblioteca, cuando nos podemos dormir al lado de él y leerlo. Entonces yo creo que más que pensar a que va a desaparecer, es un querer, es una cuestión personal, y decir no pienso que vaya a desaparecer o que una cosa vaya a desplazar a la otra. Considero que eso tiene que ser un juego, un intercambio, y saber jugar con los medios y las tecnologías. Profesor Carlos Mario, ¿cómo se va a manejar los permisos para garantizar la presencia masiva? Porque es necesario que el Magisterio de Cali y del departamento aproveche este simposio tan importante para su formación. ¿Cómo está asegurada la presencia? Bueno, gracias por la pregunta, Rodolfo, en realidad, porque tenemos que ser conscientes que el apoyo de Secretaría de Educación es fundamental, y lo que nosotros estamos, y ya entramos en diálogos con la Secretaría de Educación, ya a los rectores les ha llegado una circular donde se les está solicitando que si puede dar el permiso a 4 maestros para que conmemoren, para que celebren el Día del Maestro, no que maestros que tengan afinidad, que quieran asistir. Tengamos presente que esto considero que es uno de los mejores regalos que uno le puede dar a esta labor tan importante como la de la del maestro, y es que tener 3 días en horas de la mañana en el Centro Cultural de Cali para que se puedan acercar. Ya hay permisos por parte de la Secretaría de Educación, se mandó una circular a los rectores, donde por institución la idea es que vayan en promedio 4 maestros y estén en estos días, se preparen. Les vamos a mandar a cada uno de los maestros los registros, las memorias, para que queden en la institución educativa, y también para los que vayan se lleven su memoria. Estamos trabajando también en la recopilación de los textos de cada uno de los profesores que vengan. Entonces ahí está, la invitación es para que todos los maestros se acerquen, y no solamente los maestros, sino los estudiantes de las normales, los jóvenes que están estudiando historia, los que están estudiando pedagogía, los que están estudiando filosofía, que aprovechemos estos espacios de reflexión, estos espacios de discusión pedagógica, y sobre todo conmemorar de la mejor forma el Día del Maestro a partir de una reflexión académica. Profesor Carlos Mario, le agradecemos su presencia, y en todo momento vamos a difundir el simposio, porque Cali merece, la cultura de Cali, que el archivo histórico esté participando en ese proceso de cualificación. Muchas gracias, Rodolfo, y en buena hora pues también el programa que tienes de discusión, de análisis,
y sobre todo nosotros que estamos sentados aquí, que hemos sido maestros, pues aprovechar estos espacios para discutir sobre este tema tan importante y acercar a la comunidad, a la ciudadanía, a estos eventos de ciudad que sabemos vamos a estar aquí recibiendo pues todo el apoyo de parte de estos programas y rico que estés aquí con este ejercicio. Bueno, Carlos Mario. Gracias, Rodolfo. Encantado verte. Y este es tu programa también, el Archivo Histórico. Gracias, Rodolfo. Muy bien. A continuación vamos a tener la participación de un educador, como dice ellos, de provincia, que llegó a la capital como un dirigente importante de la lucha sindical del SUTED, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle. Es el licenciado Laureano Castellanos, es actualmente secretario general del SUTED, y bueno, él les va a decir cosas muy importantes, en primer lugar, sobre la problemática del magisterio a nivel nacional, la relación de alguna manera de crisis entre el SUTEP y la Secretaría de Educación, y también su trabajo sindical conducente a que se haga realidad la elección de nueva junta directiva, las representaciones el día 7 de junio. Entonces, profesor Laureano, bienvenido, tiene usted la palabra. Lo escucha esta audiencia, teleaudiencia grande que tenemos. Muy buenas tardes a todos los televidentes, muy buenas tardes al compañero Rodolfo Poveda, director de este importante programa, al historiador Carlos, compañero, maestro, qué importantes reflexiones, qué importante nos ha dado a conocer lo que es un archivo histórico. Efectivamente, Carlos, pues nosotros a nivel de la Federación Colombiana de Educadores, que es quien aglutina todos los maestros de Colombia, 350.000 aproximadamente, estamos en unos momentos, digámoslos, neurálgicos. Estamos en conversaciones con el Ministerio de Educación Nacional, con la doctora María Fernanda Campo, estamos en conversación con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Gobierno, tratando el tema del pliego de condiciones que se presentó al Ministerio de Educación. Hay unos temas tan importantes como cuál es el factor salarial de los maestros, como es la conquista del Estatuto Único de la Profesión Docente, entendiendo que hace unos años, desde el 2003 hacia acá, nos lograron dividir a los maestros. Cuando somos todos educadores, tanto desde arriba de La Guajira hasta abajo al Putumayo, tenemos las mismas condiciones y todos los maestros somos licenciados, profesionales o especialistas. Pero el gobierno nos logró dividir en diferentes tablas salariales para el factor pensional, entre otros aspectos. Y esto es lo que se está, Rodolfo y Carlos, debatiendo con el Ministerio de Educación, con la Federación Colombiana de Educadores, con el Ministerio de Hacienda, porque de no poderse llevar el próximo 14, que está nuevamente sentados a la mesa de concertación, si no hay unas decisiones favorables al pliego de peticiones, el próximo 16 de mayo, que están en una junta nacional, se declarará la hora cero. Allí dirán cuál es la hora cero para definir este paro nacional de los maestros, para reivindicar los derechos y defender la educación pública financiada por el Estado, Rodolfo. Laureano, hay una preocupación enorme del magisterio que pertenece al 1278, o nuevo estatuto, frente a la posibilidad de que se redacte por primera vez un estatuto único. ¿Cuáles serían los fundamentos de ese nuevo estatuto? A ver, en ese sentido, Rodolfo, en 1979 el decreto 2277, que es el estatuto que cobijaba a todos los maestros, eso tampoco fue gratuito, fue una lucha, una conquista que hicieron los maestros del entonces de unos 2, 3, 5, 8, 10 años, hasta que en 1979 el gobierno vio la necesidad de la presión que hizo el magisterio colombiano para negociar, porque eso sí fue negociado, eso fue conjuntamente con los maestros, decretar el 2277. Pero no fue así con lo que usted dice el 1278. El 1278 no fue concertado, no fue presentado a los maestros que entraron a través de los concursos, sino sencillamente fue algo que se implementó a través del gobierno nacional, donde las garantías son realmente caóticas para los maestros. Y entonces, en este pliego que se está presentando, en la conquista del Estatuto Único de la Profesión Docente, es querer no más 2277, no más 1278.
que todos tengan la misma tabla salarial, porque como lo dije anteriormente, somos profesionales todos en las diferentes áreas que nos hemos preparado, pero conseguir que todos tengamos la misma tabla salarial y no diferente como se está ahora. Igualmente, para la pensión, que no haya esa diferencia también de que los maestros del 2277 tienen un régimen diferente a los del 1278, que se acabe esa brecha y que todos, con la misma edad, con las mismas semanas cotizadas, con su misma profesionalización y tiempo de servicio, podamos tener las mismas garantías, Rodolfo. Sí, es muy importante recordar, Laureano y Carlos Mario, que hace 50 años se realizó la marcha del hambre, ¿no? Aproximadamente 90 educadores salieron de Santa Marta hacia Bogotá a pie. Fue una lucha heroica, trascendental, que marcó el camino para que el magisterio posteriormente dejara de ser ese ser casi metafísico que lo humillaban recibiendo salarios con botellas de aguardiente o con bonos, y como usted muy bien lo dijo, se convirtiera en una profesión digna, que hoy desafortunadamente con la expedición del decreto 1278 ha vuelto la pauperización, y lo que es más grave, los salarios de los educadores, aún de los profesores de grado 14, no compensan con el sacrificio y la importancia de su labor. Por eso es importante, Laureano, informarle a la opinión pública cuáles serían las bases para convocar al magisterio a una hora cero y posiblemente un paro nacional indefinido del magisterio. Rodolfo, usted lo tocaba, algo tan importante. La profesión del maestro, del educador, del docente, como yo siempre lo he dicho en todos los espacios, es la más linda profesión que hay en Colombia y en todo el mundo. Todas las personas profesionales, desde la mínima, digamos así, desde el mínimo empleo que hay hasta el máximo, los presidentes y todo, han pasado por las manos de un educador, han pasado por las manos de un maestro. Es la más noble y más linda labor, pero la más desagradecida en muchos aspectos, como lo decíamos anteriormente. Pero necesitamos unos temas concretos para que los maestros entendamos por qué debemos ir a movilización, por qué tenemos que estar en el paro, por qué tenemos que estar unificados todo el magisterio para que se acabe el Estatuto 2277 y el 1278 y haya uno solo. Primero, la tabla salarial. Los maestros del 2277 están en las categorías desde la 1 a la 14, mientras los maestros del 2277 ya están por grados y por niveles, 4 grados con niveles A, B y C, 2E con especialización, entre otros aspectos. Entonces, no más tablas donde se diferencie el salario de los maestros, sino que haya una para todos. Lo segundo, el temor que hay entre los maestros del 1278. Y me disculpo porque digo el 1278, porque muchos maestros, a través de las evaluaciones que le están haciendo cada año para poder hacer su mejoramiento, para poder hacer su continuación en escalafón, muchos rectores y coordinadores y aún la parte administrativa de gobierno le están diciendo, lo estamos evaluando, usted tiene que regirse a esto que le estamos diciendo, y muchas veces le han hasta impedido opinar, le han impedido tener una expresión diferente, como cuál, la libre asociación, como poder organizarse, eso también lo está limitando. Entonces, tenemos que derogar esas limitaciones que tienen los maestros para poder participar democrática, activamente en movilizaciones y en paros. Otro tema, como yo le decía anteriormente, es cómo han catalogado a los maestros. Creemos que la lucha es entre nosotros mismos, y aún los 2277 en un tiempo atrás, ya hoy no se da, estuvieron en conflicto entre ellos y en los mismos espacios de los salones. Entonces, estos temas también, como el factor salarial también, mire, los compañeros maestros siempre nos, cuando dicen, se aumenta el salario en tanto porcentaje, pero los maestros no nos aumenta realmente esto porque es ponderado, es decir, de acuerdo a lo que gane, le empiezan a pagar. Necesitamos, como lo está haciendo FECODE, que el salario para los maestros se diferencie del salario igual para todos, porque es una profesión que estamos 6 horas, 8 horas en un aula y no se compensa muchas veces con lo que dicen, no, pero es más duro el de el obrero, el que está construyendo, el del maestro de obra. Claro, físicamente sí, pero intelectualmente es más difícil el del magisterio. Además,
tener 30, 40, 50 niños en un aula es diferente donde estamos manejando 50 mentalidades diferentes, 50 relaciones diferentes. Entonces, en ese aspecto, compañero Rodolfo, son muchas las condiciones que nos pueden llevar a los maestros a decir, vamos, y el tema importantísimo, la salud. El modelo que tenemos de los maestros está ya a puertas de la ley 100. Es un tema también fundamental donde nosotros como maestros tenemos que tener una salud que sea acorde a los maestros y a las maestras y sus beneficiarios, entre muchos otros criterios que tenemos que ir nosotros al paro, Rodolfo. Laureano, es de público conocimiento la mala, la pésima calidad, sería redundante, calidad, podemos hablar del servicio médico que tienen los educadores, hasta el punto que se ha hecho muy común llamar ya la entidad Medinorte como Medimuerte, ¿no?, ante el riesgo que están sufriendo permanentemente los educadores que llegan con quebrantos de salud. Y es muy bueno aprovechar tu presencia, teniendo en cuenta que te desempeñas como representante del servicio de salud. Últimamente se hizo un nuevo contrato en donde la razón social de esta entidad cambia para evadir, pienso yo, jurídicamente, las responsabilidades de esta institución. ¿Qué puedes informarle a la opinión pública y al magisterio en relación o con relación a la gestión que hace FECODE y SUTEP para mejorar este servicio? Bueno, Rodolfo, efectivamente, el tema que estamos tratando ahora es mejorar la salud en el magisterio. Hasta el 31 de julio del año anterior, o sea, el año 2012, estábamos contratados con COSMITED. A partir del 1 de agosto del año 2012, hasta 4 años, porque ya ampliaron también la contratación, ya nos atiende la UT Magisalud 2. Es decir, la misma COSMITED, pero sucede, les pongo un ejemplo patético, como cuando estaba el Seguro Social, anocheció el Seguro Social y amaneció ya con la nueva EPS. Igualito, cambio fue de razón social. Pero esta nueva entidad que nos está prestando el servicio UT Magisalud 2 está todavía muy negligente en muchos aspectos, a tal punto que tenemos que acudir nosotros a la vía jurídica, a los derechos de petición, a las tutelas, incidentes de desacato y aún órdenes de arresto, porque es, como usted lo dijo, el servicio negligente. Y estamos igual que las EPS con la ley 100, donde hoy vemos en los noticieros a nivel nacional cómo el paseo de la muerte, cómo sencillamente le niegan un tratamiento, un medicamento, una atención. Y sencillamente las personas, desde el niño hasta el adulto mayor, fallecen en esos hospitales o en esas EPS. Así está sucediendo ahora con nuestra entidad de salud. Y FECODE le ha dicho en las diferentes reuniones que hemos tenido a nivel nacional, como representante de salud y seguridad social de todo el magisterio del Valle del Cauca ante esta entidad, estamos diciéndole, si ustedes no son capaces de cumplir con esta tarea, toda vez que la UPC, es decir, la unidad per cápita que le manda el gobierno a ustedes para que nos atiendan, no alcanza, entonces ustedes digan sencillamente, no podemos cumplir con los maestros y sus beneficiarios y por lo tanto entreguen esos contratos para mirar cómo podemos hacerlo. Pero no podemos decir que nos engañen más a los maestros, a los educadores, a los beneficiarios, y donde UT Magisalud está incumpliendo también lo que está escrito en los términos de referencia que llamamos anteriormente y hoy el pliego de condiciones, Rodolfo. Laureano, pasemos ahora a ese evento electoral que se aproxima, en donde el magisterio democráticamente tiene la posibilidad de reestructurar su junta directiva y sus representaciones. Entonces, por favor, Laureano. Gracias, Rodolfo. Interesante que en este espacio, en este programa, a través de este canal, podamos nosotros hacer alusión a estas elecciones sindicales a nivel de Colombia, porque no es en el Valle del Cauca, no es en Cali, es en todo Colombia, porque así como hay unas elecciones legislativas, también nosotros como organizaciones sindicales a nivel internacional y nacional estamos unificando un día sindical. Y acá cabe hacer aclaración a lo siguiente, Rodolfo. Los rectores, secretarías de educación de las diferentes entidades territoriales no están de acuerdo a veces con estas elecciones porque dicen, no, es que para ir a votar, ¿por qué un día? Eso en 5 minutos podemos nosotros o en 3 minutos marcar. Pero le decimos a estas personas, a estas entidades territoriales, que así como
cuando vamos a elegir nuestros gobernantes a nivel regional, local o nacional, nos dan un día por el hecho de ser jurados y nos dan media jornada también por el hecho de votar, estas elecciones no son menos importantes, son cual importantes o más importantes que todas las otras elecciones, porque es lo que está rigiendo a los trabajadores estatales, lo que está defendiendo, y por eso el 7 de junio se va a hacer las elecciones de la Federación Colombiana de Educadores, se va a hacer las elecciones de la CUT Nacional, de la CUT Departamental, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle Sutet y de varias representaciones, donde acá nuestro compañero Rodolfo Poveda, a nivel del el municipio de Santiago de Cali, está aspirando a una importante representación, cuál es la JUME, Junta Municipal de Educación, un organismo tan importante como lo han hecho saber los maestros, pero que los secretarios de educación lo han olvidado. Y también estamos aspirando nosotros a la CUT departamental para representar todos los trabajadores del Valle del Cauca, los corteros de caña, los del sector salud, los de Sintra en Cali, los de Azonal Judicial, todos, y seguir diciendo que los trabajadores estatales siguen en pie de lucha, reclamando una mejor estabilidad, reclamando unos mejores salarios, porque entendemos, y lo decíamos ahora rato, el Magisterio de Colombia y muchos trabajadores no están, aunque la Constitución lo dicen, bien pagos como debe de ser. Y permítame hacer una alusión a algo, Rodolfo. Hace poquito la Corte Constitucional, a buena hora lo hizo, ponerle un límite a las pensiones de los congresistas, pero eso es una mínima parte de lo que tiene que ir haciendo, porque todavía es mucha la brecha de la desigualdad social que existe en los trabajadores de Colombia. Laureano, hay unos nombres que sobresalen, el caso de Winne, Chávez, el caso de Luis Eduardo Varela, tu nombre para la CUT, Estela Domínguez, bueno, ¿qué nos puedes decir sobre esas personas? Bueno, acá el compañero Rodolfo Poveda, como le digo, está en un grupo, en un colectivo, donde nosotros estamos aspirando a la CUT departamental en cabeza de quien les habla, Laureano Castellanos Hoyos, actual dirigente departamental de los maestros. Estamos con el número 123, 123, y con la fotografía que aparecerá en el tarjetón con otros 29 compañeros que son muy aptos, que tienen muy buenas calidades. Los invito a marcar a la CUT departamental 123 por Laureano Castellanos. Igualmente, a nivel de FECODE, el compañero Luis Eduardo Varela, actual secretario general de la Federación, que aspira con el número 8 también para la Federación Colombiana de Educadores. E igualmente, el compañero Wigney Chávez, quien fue presidente del SUTED en el Valle del Cauca, fue presidente de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, actual secretario de Seguridad Social y fue secretario general también de la CUT Nacional, aspirando con el número 85 a la CUT Nacional. Y hay unas representaciones, como lo decía el compañero Rodolfo Poveda, aquí en el Valle del Cauca hay varios nombres, y en Santiago de Cali está la compañera Estela Domínguez, igualmente el compañero Rodolfo Poveda, como lo decía, a la Junta Municipal de Educación con el número 75, Rodolfo Poveda. Qué importante que podamos recuperar este espacio y otras representaciones a nivel del Valle del Cauca, que en los tarjetones aparecerán como el ¿Nos compañero. ¿Nos puedes ilustrar con esos nombres? ¿Los tiene? Claro. Está a nivel departamental el Comité de Amenazados, con la compañera Francia Milena Ortega, una compañera que ha demostrado su liderazgo, su capacidad, su tenacidad de lucha sindical y trabajadora. La compañera Francia Milena Ortega es el número 64 en un tarjetón que le aparecerán para amenazados. Igualmente, para el Comité de Salud de todo el departamento, Rodolfo Poveda, está el compañero José Alexander Gutiérrez con el número 84. Igualmente, para prestaciones sociales, también está el compañero Reinaldo Fernández, y para la JUDE, el compañero Jesús William Díaz con el número 69. Así, compañeros, que le van a entregar ese día a los maestros 10 tarjetones para que hagamos uso de ellos bien, y por eso el permiso ya existe desde el Ministerio de Educación. La Federación Colombiana de Educación solicitó el permiso y ya el Ministerio lo dio, e igualmente para el Valle del Cauca está con la Secretaría de Educación Departamental y por los secretarios de las diferentes entidades territoriales. A votar todos los compañeros maestros, a votar todos los trabajadores estatales este próximo 7 de junio, y por favor, no nos dejemos intimidar diciendo que no hay permiso. Tenemos derecho a hacer uso sagrado de nuestro voto en esta importante fecha, Rodolfo. Antes de ir a comerciales, Laureano, finalmente, ¿qué le tiene preparado el SUTEP al magisterio
para celebrar su día trascendental? Y segundo, ¿cuál es el mensaje de lucha, de combate, pues, en este caso, para enfrentar esa política? Como organización sindical, nosotros estamos preparando, como siempre lo hemos hecho, ustedes saben que cada año se han realizado diferentes actividades artísticas, culturales, y estamos organizando la fecha precisa para hacerlo. Pero igualmente también estamos nosotros como organización sindical, la Junta Directiva, haciendo un legado histórico para los maestros, no de Cali, sino de todo el Valle del Cauca y, lógico, también de Colombia, cuál es la nueva sede o casa del maestro. Es una estructura que está donde anteriormente estaba en la octava con novena, una estructura donde se está invirtiendo, compañeros docentes y todos, donde va a ser un edificio, uno de los más importantes en el centro de Santiago de Cali, donde está cerca la asamblea, a la gobernación, y va a tener un espacio o un aula máxima para cerca de 800 personas, donde vamos a poder también prestarlo y alquilarlo para diferentes actividades. Pero igualmente también hay unas actividades muy importantes. Acaba de hablarnos el compañero Carlos acá, este cuarto simposio histórico, pedagógico y cultural que va a haber. Igual en algunas entidades, perdón, en algunas instituciones los rectores están organizando sus actividades. Así que hay una gama de actividades para todos los maestros en estos días tan importantes, el Día del Maestro. Hay actividades pedagógicas, culturales, cívicas, artísticas, y todos los maestros podemos participar de estas diferentes actividades, Rodolfo. Bueno, muy agradecido por la presencia, y no es que no sea la primera vez. Este espacio está al servicio precisamente de intelectuales, académicos, luchadores como ustedes. Vamos entonces a unos comerciales. Ok. Rodolfo, muchas gracias y esperamos que no sea la primera vez, sino las múltiples oportunidades que vamos a estar en contacto para hablar temas, como lo decía él, pedagógicos, culturales, sociales, cívicos, deportivos, y desde que podamos nosotros y nos inviten, aquí estaremos, que estoy seguro que Carlos también está presto para lo mismo. Por supuesto. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Ya? Más cerca de usted. Con un café, café del bueno. Con café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratico con un tinto. El mundo es muy distinto con un tinto. ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Que Colombia lo que quiere es tomar café. Tinto, tinto, tinto. Mi Colombia lo que quiere es tinto. Tomémonos un tinto, seamos. Disfruta con Super Inter de los 7 días del ahorro. Ahora disfruta de un sábado de locura, donde participas de grandes descuentos, ofertas, promociones y mucho más. Porque Super Inter siempre piensa en tu economía. Mayor impacto en Colombia y Latinoamérica. Gospel Planet. Televisión positiva. Televisión positiva. Entrevistas, música, personajes, historias, conciertos, eventos y los más grandes acontecimientos de Colombia y el mundo. Gospel Planet. Televisión positiva. Televisión positiva. Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. Recuerda.
cubrimiento limitada, Ospina Monroy ofrece en su sala de ventas toda una gama de productos para sus acabados. Estucos, grafiados, pinturas, esmaltes sintéticos, pisos, venecianos a todo costo, cursos permanentes de venecianos, pinturas decorativas y sólidas. Queremos felicitar a todas las madres de Colombia, de Cali y del mundo. De verdad que hoy escuchaba yo a algunos colegas cómo definían a la madre y daban muchas definiciones, pero todas coincidían en que era fundamentalmente sinónimo de amor, de mucho amor. Entonces, para ellas en su día, mucha felicidad y que pasen un día armonioso con su familia. No podemos dejar pasar el Día del Educador. Es un día muy importante y precisamente el profesor Luis Ángel Muñoz Zúñiga, profesor del Colegio de Santa Librada, periodista, escribe un hermoso texto que titula Alfarero de Hombres Notables. Y en su introducción dice lo siguiente: maestro es la palabra con muchas connotaciones. Se le dice al director de una orquesta, al jefe de los albañiles, al compositor musical, al pintor famoso y hasta para dirigirse a un hombre común. Pero su auténtico significado, dice el profesor Luis Ángel Muñoz, es el relacionado con la pedagogía y la educación. Es decir, un maestro está en la escuela, entre estudiantes, cuadernos, programas, saberes, didáctica, evaluaciones y aprendizajes. Hubo maestros distinguidos en todos los tiempos y los notables de cada país, por ejemplo, Paulo Freire en el Brasil, Luis Eduardo Nieto Caballero, Vicky Colbert, Estanislao Zuleta. Podíamos citar una lista interminable y aún quienes nos enseñaron las primeras letras. También es importante recordar maestros como Platón, Sócrates, al gran maestro Simón Rodríguez, que su labor se ve materializada en lo que fue la vida, la obra y el ejemplo que nos dio Simón Bolívar. Finalmente, es importante el recuerdo de seres humanos siempre para recordar y llevar en la mente y en el corazón a todos los educadores. Por eso queremos, desde este espacio de decisiones, felicitarlos también. Y recordarles que el nombre de este programa, Decisiones, corresponde al desarrollo de una palabra mágica: decisión. Sin esa decisión no se hace nada. Si no empezamos a dar un primer paso, no llegamos a una meta. Queremos entonces, para finalizar, decirles que el próximo sábado estaremos con un documental que desafortunadamente tuvimos dificultad para presentarlo, sobre las madres de la Plaza de Mayo. Son madres de desaparecidos, madres de combatientes, madres de jóvenes que nunca más se volvieron a ver en sus hogares de un episodio terrible que ocurrió en Argentina y desafortunadamente en Colombia. No somos ajenos a miles y miles de desaparecidos y conductas reprochables que violan los derechos humanos. Tendremos también la oportunidad de contar con la presencia del presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos, que nos va a hacer una evaluación de los derechos humanos en Colombia y de lo que vendría posteriormente, que se denomina el posconflicto. Entonces, queridos teleaudientes, estamos orgullosos de tenerlos ante la pantalla e invitarlos para el próximo sábado. Bien. Canales y no hay nada para ver. Nah, qué berraquera. ¡Tranquila! En este momento comienza la música de mi pueblo. ¡Pa' que el pueblo me las cante! Hola, amigos del Canal C, un placer saludarlos. Somos Luis del Pino y Nelson Moreno Holguín, los mismos de la música de mi pueblo. Y ahora estaremos aquí en el Canal C todos los domingos y festivos desde las 9 de la noche con la música de mi pueblo. Es un